del país. El centro se viene Goyeni por izquierda, centro al área. Está solo Silvera. ¡Gol! ¡Gol! De Cerrito. Apareció Silvera. Apareció el goleador. Apareció el capitán. De cabeza al palo derecho del arquero que nada pudo hacer. Gol de Cerrito que vuelve a la primera división. Apareció el goleador de la segunda división. Silvera pone el primero. Gana Cerrito 1-0 sobre River. Y antes de empezar el partido nos dijeron, mirá atentamente al número 11. Mirá a Maximiliano Silvera. Es tremendo goleador. Acá le ganó a los zagueros de River que le dejaron un espacio enorme para que se pudiese ubicar como número 9 goleador. Y Maximiliano Silvera con un golpe de cabeza seco abajo contra el palo. No pudo hacer nada. Salvador Ichazo anota el primer gol del partido. Un gol de goleador. Un gol de número 9. Más allá que le gusta jugar con la 11. Maximiliano Silvera está ganando Cerrito. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Dos golpes seguidos en River en pocos minutos, la expulsión de Salaverry y ahora el gol, el primero del partido. Abrió el marcador Cerrito, apareció el goleador Silvera, que empieza a marcar en la primera división este joven delantero que va a dar que hablar. Sigue el mes del hogar en Cortiluz, 10% de descuento en todas las cortinas y motores. Cortiluz.com.uy 2-401-4188. Ataca River, tiene la pelota Arezzo, toca hacia atrás, va para el Chori Castro, pelea ahora Boggio, deja el balón al medio, está el empate, se viene River, toca, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! De River. Bonifaci por izquierda, la punteó ante la salida del arquero Alberto Iraldi. Nada pudo hacer el meta de Cerrito, no lo dejó ni festejar. Empata enseguida River, apareció el lateral Facundo Bonifaci. Está 1-1 en el Charrúa. Bueno, reaccionó rápido River, una jugada por abajo, una jugada de pared. Una jugada con pelota al piso. Participó el Chori Castro. La perdió la última zona de Cerrito. Gran habilitación para Bonifaci que se metió en el área y de zurda la mandó a guardar. River que reacciona rápido. River que empata el partido. Informe. Y va a venir el tiro de esquina, acomoda Julián Perujo. Mañana vuelve el básquet, donde estaremos también por 970 Universal con el equipo de Pica la Naranja. Va a venir Perujo, buscará con el centro de tiro de esquina a los 25 minutos del complemento, el segundo para Cerrito. Acomoda la pelota, viene el centro al área, cabezazo solo, dos cabezazos, está, gol, gol de Cerrito. Ferreira, apareció el zaguero de cabeza y como dice siempre, dos cabezazos adentro del área son gol y esta vez no fue la excepción. Gol de Cerrito, 2-1 lo está ganando el equipo verde amarelo. Increíble cómo la defensa de River todavía no se acomodó en el partido. Increíble cómo la defensa de River luego de la expulsión de Salaverry tiene unos problemas bárbaros. Acá vino un córner de la derecha. Prácticamente estáticos todos los jugadores de River en su propia área. Motivaron dos cabezazos para que en el segundo palo ingresara el zaguero Matías Ferreira. Sin marca, los jugadores de River le sacaron foto al zaguero de Cerrito para que conecte el segundo gol. Tenía la responsabilidad, está jugando con 11 futbolistas, River con 10. Ferreira pone a Cerrito arriba. Ya toca la pelota, manda para Goyeni, Goyeni para Cruz. Cruz pasa entre dos hombres, pero hace rebotar el balón y le queda a River. La tiene otra vez, que ahora el jugador Leite. Leite que pasa al medio, manda para Arezzo, Arezzo más atrás ahora para Gregorio. Patricio Gregorio para Napoli. Napoli que busca compañía, deja más atrás para Guzmán Rodríguez. Guzmán Rodríguez se la pasa ahora para Robert Herrera. Robert Herrera que pasa al medio, manda otra vez para Leite. Llega Leite por la derecha, lo roba bien Cruz. Y se viene la contra de Cerrito y lo quiere liquidar sobre el final. Va para Klinghender para Cruz, son 3 contra 2. Al medio para Maxi Pérez, está el tercero, está Maxi Pérez, está. ¡Gol! De Cerrito que lo liquida a los 93 minutos de partido. Apareció el 30, apareció Maxi Pérez de contragolpe. Lo liquida Cerrito, que vuelve a la primera división con victoria frente a River.
con uno de más lo aprovechó Maxi Pérez el gol. River está cayendo 3-1 con Cerrito. Un verdadero golazo de Cerrito. El equipo de Marcenaro sacó el manual del contragolpe. Cuando River se le venía arriba buscando el empate, la pelota que deriva en el pelado Cruz, que ingresó de muy buena manera por izquierda y jugando a un toque con Maxi Pérez, lo dejó de frente al arco para una soberbia definición del número 30 para liquidar el partido. Ahora sí, el resultado se hace justicia con el desarrollo del juego. Cerrito fue ampliamente superior, lo gana, primera victoria del equipo de Marcenaro.